La actividad esta se trata de pasear como un paseo entre amigos e ir comentando lo que surja mirando los cuadros. La exposición se titula Diálogos y para eso pues pensamos que podría ser interesante no ir yo solo paseando, sino acompañarme de algún amigo que me conozca, como en este caso Carlos. Carlos para mí es una persona muy cercana, aparte de que bastanés y nos conocemos, pues solemos charlar. Y fue el creador del Festival Punto de Vista de Cine Documental, aquí de Pamplona. Y bueno, es un festival en el que yo he aprendido muchísimo, porque es un festival que trata, como Carlos siempre, de educar la mirada, ¿no? Y bueno, por eso precisamente está aquí Carlos, para acompañarnos y para que aporte sus visiones sobre esta exposición. Y Diálogos, por el texto que apoyo con la cita de Kandinsky, y Diálogos porque yo creo que la obra se completa con la mirada del otro, ¿no? El espectador, que es la que aporta y da sentido a tu trabajo. Solo para uno se acabaría el recorrido y yo creo que es importante el otro. Y bueno, pues podemos empezar. Sí. Igual podemos juntar un poco más, porque es como los fusilamientos de la Alemania. Bueno, también quería decir que esto es un paseo y que podéis intervenir y que sería lo que se abre. Claro. Bueno, buenos días, Agunón. Lo primero, agradecer a Tomás la invitación y a vosotros la asistencia. Yo me tomo en serio la propuesta, que se llama Diálogos, así que yo me tomo el privilegio de hablar primero, pero creo que después la palabra debe ser vuestra. Entonces, me tomo el privilegio de hablar primero porque sí me gustaría plantear el inicio del paseo desde un punto de vista que a mí me interesa mucho. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no soy pintor ni soy crítico de arte, que conozco a Tomás desde siempre, probablemente, y como cineasta, siempre que va a montar una exposición hay algo que me llama mucho la atención. Cuando hablamos me cuenta que vas a poner en tal sitio, en tal otro y tal, tiene que ver con, no con sus cuadros exactamente, sino cómo él se enfrenta al espacio donde va a colgar los cuadros, este espacio. Pero le toca exponer en sitios muy diversos, esto es muy noble, ¿no? Pero puedes poner un pasillo, una escalera, qué sé yo, una galería, qué sé yo. Y siempre se enfrenta al espacio como si fuese una aventura nueva. Analiza el espacio, piensa qué obras va a colgar, cómo va a colgarlas, en qué orden y tal. Esto se llama, por lo visto, montar una exposición. Montar la exposición. Y montar es una palabra muy cinematográfica. De hecho, al hacer una película, uno hace imágenes y sonidos y luego hay un momento crucial donde uno los tiene que poner en diálogo, juntar, pegar, probablemente igual que hace él, ¿no? Poner en diálogo las imágenes. Así que siempre me había parecido que cuando él se enfrenta a la exposición, a cualquiera, pues en el fondo tiene una actitud muy de cineasta, de cómo poner en diálogo, valga la expresión, las imágenes que él había hecho previamente. Esto siempre ha sido así. Y siempre está pensando en cómo montar las exposiciones, siempre me han llamado la atención. Cuando fue este el caso, cuando sabía que iba a exponer aquí, me habló de que había, obligatoriamente, vamos a decir así, para bien o para mal, la sala tenía unos paneles blancos. Los paneles blancos están detrás de los cuadros, ¿no? Paneles blancos, que al principio podían suponer para él un problema. Quizá por el color, quizá por el tamaño de sus cuadros también, y cómo quedaban ahí las obras. Y de hecho hizo, bueno, supongo que estas cosas se pueden contar, porque es la intrahistoria de la exposición, en el ordenador, como no podía venir aquí a colocar los cuadros, hizo paneles de las mismas proporciones que estos paneles de aquí, y miniaturas de los cuadros, de sus cuadros, para ir viendo cómo iba montando las imágenes sobre esos paneles blancos. Yo esto, bueno, más allá de su obsesión por la composición, ¿verdad? No tiene mucha importancia hasta que, hombre, yo había estado en esta sala muchas veces, hasta que vi los paneles blancos realmente.
y me contó que hay dos tipos de paneles blancos, voy a decirlo, por proporciones. Unos que tienen, siempre son 2,25 de alto, y algunos que tienen 3,67 de largo, y otros 4,05, es así. Y yo le dije, bueno, pero Tomás, es que estas proporciones son las mismas proporciones de una pantalla de cine. Que en el cine todas las pantallas no son iguales, ¿verdad? Hay pantallas panorámicas, de cinemascopia, hay otras más cuadradas, el cine mudo tenía proporciones casi cuadradas. Y en cine se miden las proporciones, uno se mide en la carátula de atrás del DVD, siempre pone las proporciones porque es importante, ¿no? De tal manera que eso se llama aspect ratio, se llama técnicamente. Y siempre se mide pues un 85, quiere decir, una pantalla de un 85 es que si tiene uno de alto, de largo tiene 1,85. O 1,33, pues para 1,66. En concreto, aquí hay pantallas de 1,66 y 1,85, que son las pantallas más utilizadas. ¿Qué sé yo? Si proyectáramos Vértigo de Hitchcock en un panel blanco de estos, en el de 1,85 encajaría perfectamente, perfectamente. O si proyectáramos aquí, qué sé yo, el espíritu de la colmena de Víctor Erice, encajaría perfectamente, la imagen encajaría perfectamente, porque la proporción de la pantalla es 1,66. Bueno, pues de repente pues Tomás estaba enfrentado a pantallas en blanco, que eran pantallas de cine, para montar imágenes. Y digo, pero tú haces películas, ¿no? O por lo menos te estás enfrentando a las mismas decisiones que las que nos enfrentamos al hacer películas, exactamente las mismas. Y en el fondo era un dilema de composición, de cómo ordenar las imágenes en el tiempo y en el espacio. En el espacio porque obviamente se enfrenta a pantallas que están viendo las puestas, pero en el tiempo también porque él propone un recorrido por las imágenes, en la galería o dentro que expone. Así que le dije, bueno, creo que hay que empezar a hablar, pues lo que a mí me gustaría, a hablar de cómo te enfrentas tú al montaje sobre estas pantallas en blanco. Porque hay decisiones que luego están en los cuadros en concreto. Esta obsesión por la composición, por ejemplo, que estos tres cuadros no estén puestos de manera simétrica, que no ocupen el centro exactamente, luego uno los ve, estas obsesiones las ve en los cuadros en concreto. Porque en el fondo aquí no hace más que tomar decisiones de composición que luego concreta en cada una de las imágenes que hace cada uno de los cuadros. O por ejemplo, esta es otra de las cosas que... ¿Por qué todos los cuadros están alineados a la misma altura? Todos, por arriba alineados a la misma altura. Así que creo que es bueno, aunque luego hablemos de cuadros concretos, que nos cuentes cómo te enfrentas al trabajo de montaje. Y en concreto, ¿por qué este montaje, por qué esta disposición de cuadros en este espacio es así? ¿Y por qué empezamos por este panel? Bueno, pues como tú bien dices, es algo que a mí me preocupa mucho, ¿no? A la hora de montar una exposición, el espacio donde se va a poder ver es algo que me condiciona y algo al que le dedico mucho tiempo. De hecho, para esto, aunque conocía el espacio, pues le he dedicado bastantes meses. La obra, no he tenido que pintar cuadros para esto, sino que ha sido una selección de cuadros que ya tenía, y entonces he tenido que ir seleccionando de acuerdo al recorrido, a los paneles, a la composición dentro de cada panel, ¿no? Y sí que a la hora de colgarlos y de montarlos, aunque me sirvió mucho lo del ordenador, pues que la obra la tengo fotografiada, la tengo ordenada, sí que había que relacionarlos, no solo por el espacio de la pantalla, que es algo que condiciona, es como en el cuadro, ¿no? En el cuadro, el rectángulo al que te enfrentas, tienes que componer la imagen que quieres representar, ¿no? Y cuál es la mejor composición para explicar mejor eso que tú ves, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Yo creo que hay que organizar, yo por lo menos dedico tiempo a relacionar los cuadros y luego dentro de los cuadros lo de la simetría esta, que parece que están simétricos, pues a la hora de colocarlos, el chico que montaba, pues iba con el metro midiendo las distancias y yo le decía, no te preocupes, los ponemos abajo y quiero que visualmente queden bien, y no me importa que tengan 2 o 3 centímetros, que no sea tan exacto, me importa más que visualmente funcionen, ¿no? Bueno, veréis que he hecho composiciones diferentes,
Y lo que decía Carlos de la línea esta, siempre alineo los cuadros desde arriba, ¿no? Para que cuelguen, ¿no? Bueno, eso es una idea que está basada en como si fuera una cuerda en la que tendemos la ropa, porque yo creo que el acto de exponer, uno se expone, ¿no? Y es como por colgar mi ropa interior, ¿no? O sea, aquí enseño mis interioridades, y entonces esa es la idea. Que, bueno, hay gente que me dice, están muy bajos, y digo, bueno, pues a la altura de la pinza, ¿no? Y a veces sí, que los grandes pues quedan más bajos, pero a mí no me importa, me gusta más que sean algo más cercano, accesible. Yo creo que un cuadro que haya que mirar para arriba ya te crea una distancia y te separa, ¿no? Yo quiero acercar de alguna forma. Y esa es la idea de la composición. Y luego, pues eso, pues trato de acercarlos, juntar por temas que yo encuentro relaciones, que luego cada uno puede encontrar las que quiera, pero yo pues las relaciono, ¿no? Son vegetación, son movimientos de luz, o sea, son momentos de luces diferentes, pero con intensidad, y bueno, pues en este caso es ese panel, ¿no? En cada uno tiene un sentido que yo le he podido buscar relaciones y que luego también cada uno le puede ver las suyas, ¿no? Y esperas que haya un movimiento, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo. En este caso son los tres temas, bueno, como en casi todos, es vegetación, son unos árboles en movimiento. He tratado de que aparezca el viento que mueve las hojas. Ahí hay también una luz especial, ¿no? En este también es una luz muy intensa de verano. Y aquel también es la primavera, ¿no? Ese momento de luz. O sea, los tres tienen que ver con ese momento de vegetación y luz. Esa es la relación que yo le vi y que me pareció adecuado juntarlos y acercarlos en un panel, ¿no? Pues en el siguiente, pues tiene que ver con los rastrojos, el cereal cuando se corta, los surcos que quedan, y el del medio sería pues una vista de los campos de donde está ese cereal, ¿no? Vamos a ver cuál es la impresión primera que producen los paneles, ¿no? Aunque pueda ser una cosa anecdótica, que no lo es. Y hablábamos el otro día de que el fondo, por ejemplo, ¿no? Cuando se enfrenta a Tomás a este espacio, descubre que hay una puerta al fondo. Una puerta que está aparentemente disimulada. Y lo que él lo hace es integrarla, ¿no? Directamente en el trabajo de composición de esa especie de... Sí, sí, eso tengo que decir, aunque todo ese trabajo que me tomo con el ordenador de hacer las composiciones, eso ya sé por experiencia que luego cuando trae los cuadros al sitio, se suele decir que los cuadros también hablan y te dicen si funcionan, y en este caso pues tuve que hacer cambios, por muy pensado que lo tenía, y sé que no puedes amarrarlo todo y luego el espacio se dice, pues, y tuve que cambiar varios paneles, pues... En ese caso, aquel de enfrente, claro, yo había contemplado las distancias, pero no me acordé que había una puerta ahí y otra en otro lado. Y yo había pensado otra composición que con esa puerta vamos a quedar atrás. Entonces tuve que replantear dos o tres paneles y volverlos a componer aquí en el sitio para que funcionaran como yo quería. O sea que el espacio no se puede prever todo, ¿no? El lugar, de alguna forma, te habla de otra forma, ¿no? Pero que la puerta es como, ¿no? Juega perfectamente, ¿no? Pues sí, la, pues... La línea final, encontré una composición que podía hacer esa asimetría, ¿no? Los tres formatos diferentes, ¿no? La puerta alargada, el cuadrado, y luego esa otra línea, que son tres cuadritos pequeños, que podía acompañar a la otra puerta larga, ¿no? O sea, hice otra composición. También tuve que cambiar este panel, que bueno, en principio había pensado ese otro, este más grande en el centro, pero era algo como muy descarado, no me gustaba. Y vi el movimiento del camino que iba a la izquierda, digo, pues tiene que estar a la derecha, ¿no? O sea, como que recoge... bueno, son cosas, gestos que a mí me mueven a decidir una cosa u otra. No sé si... Podemos seguir aquí.
Como lo has dicho antes, y tiene que ver con esto también, una de las cosas que siempre te ha preocupado mucho es que, bien sea la composición de los paneles o bien sea los cuadros, que la imagen tenga como puertas para el espectador. O sea, que haya pequeños, y luego haya un movimiento, obviamente, ¿no? Pero que cada uno de los cuadros tenga, de alguna manera, una manera que, de abrazar al espectador, ¿no? De, para permitirle que entre. Muy preocupado siempre por esta idea de que la mirada tiene que ser conducida de alguna manera. En el caso del camino este del BTA, pues es bastante claro, ¿no? Pero, bueno, invitar al espectador de alguna manera que acceda al cuadro, ¿no? Acceda al cuadro. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo te enfrentas a esa? ¿Dónde está? ¿Cómo interpretas tú la manera en que el espectador se va a confrontar a tu cuadro, a tu obra? Yo trato de no explicarlo todo. Porque si lo explico todo, el que mira lo ve y ya se ha acabado el cuadro. Yo dejo trato de que el cuadro sea de alguna forma abierto a las distintas interpretaciones y trato que sea como un poema, ¿no? Y cada vez que lo lees puedes ir viendo matices diferentes. En el caso de este camino, yo creo que es el cuadro el único que tiene que ver con el lugar, porque yo no trato de representar un lugar concreto y que se reconozca como un lugar, sino que es un espacio donde ahí cada uno puede ver lo que quiera. En este caso, sí que me preocupó representar el lugar, porque este es el paseo que hago yo prácticamente todos los días. Entonces, aunque es un paseo que lo hago todos los días, nunca lo había visto como motivo para pintar, hasta que la primavera pasada vi este es un espino, que estaba en flor, y me paré a mirar lo que siempre había visto, pero hay un momento en que lo miras y ves de otra forma. Y dije, pues esto es un tema para pintar. Y sí que, pues bueno, pues tuve que poner las casas, que son esas y no otras, representan un lugar concreto. Y luego también estaba el monte Gorramendi, que es algo que en el Baztán es un monte que lo pintamos mucho porque está al final del valle y este es donde estés acaba viendo. Bueno, era algo para mí más personal. Y luego pues me gustó el movimiento que hace el árbol con el camino, esa especie de espiral que se insinúa y bueno, lo pinté por eso. Pero no, el otro día viendo la exposición con Carlos también vive cerca de ahí. Y trató de ver un recorrido en los cuadros y me di cuenta que los tres cuadros están en ese camino, en mi paseo. No me había dado cuenta. Ese manzano en flor está cerca de donde vive. Después estaría este camino y al final de este camino está el río. O sea, los tres tienen que ver con un recorrido físico real. ¿Dónde está esto? Está en el BTA, el pueblo del BTA. Si eso te sorprende, parece que te sorprende. Me sorprendió la mirada de él, el comentario, que quería hacer un recorrido. Yo al principio le dije, pues es difícil porque el lugar no tiene que ver con el lugar en concreto, no representa un lugar de itinerancia, pero en este caso fue clarísimo, ¿no? Era precisamente ese corrido. No, y además, basta casi hacer una espalda, una vuelta así, para ver el oeste. Sí. Pero parece natural que te salga algo que precisamente es familiar para ti. Sí, pero a veces uno no es consciente, ¿no? De lo que hace, lo hace de una forma más intuitiva, y sí. En este caso, desde luego, yo no los junté porque eran parte del mismo camino, pero me lo encontré, que es bonito para mí, fue muy bien. Se me ocurre que quizás efectivamente es evidente que no es lo mismo la visión que la mirada. Es claro. Decir, que uno puede tener algo ahí en su campo de, ¿no? Que lo ve todos los días, pero no lo mira como lo puede mirar en un momento determinado. Hay una esquicia entre lo que es la visión y la mirada, ¿no? Claro, ese es el encuentro bonito para el pintor, cuando pintas algo que no sabías que sabías. Ese es el momento también más importante. Te encuentras con un cuadro que no sabías que sabías pintarlo así. O esto que ocurrió, ¿no? Que te encuentras que yo lo relacioné
por la primavera, por los tres momentos de primavera. Sí, sí. Pero no pensé que estaban en el mismo recorrido físico. Yo el otro día lo que me dije fue, vamos a hacer un recorrido por la construcción, pero que podríamos hacer andando en Balzac, ¿no? O sea, si la construcción dura una hora y media, solo vamos a ver los cuadros que caminando nos podrían llevar por los sitios que has pintado. Y me dijo, pues eso solo pasa en este panel. Ni siquiera realizamos una hora, en 10 minutos vemos estos tres espacios. Y luego me dijo, un poco enfadado, me dijo, nada más, mis cuadros no tienen que ver con el lugar. Son... Sí, sí, los pinto. Entonces, dije, pues no sé por qué. Y además, esa historia, me parece que la relación que haces con este paseo diario, porque yo la veo pasar de vez en cuando, ¿verdad? Por ahí, tampoco es un paseo muy duro, ni una presencia de montaña, pero lo veo pasar y digo, bueno, pues creo que es esa cosa puramente metódica, diaria, o todos los días relacionarse con los mismos árboles, con el mismo puente, con el mismo río, pues hombre, algún efecto tendrá. Y además él, aunque diga que las cosas no tienen que ver con el espacio y con el lugar, como diciendo que al no tener que ver con el lugar, los cosas tienen más valor, no creo que sea así, no sé, más o menos. Se les dice con el monte este del fondo, ¿no? Que es, bueno, realmente, que es una verdadera obsesión para él. Un monte muy interesante desde muchos aspectos, porque ese monte es donde estuvo la base americana, por ejemplo, es una base americana, o sea, un centro de... Donde yo hice la mili. Donde hizo la mili, claro, algo tenía que ver. Y que era un espacio de las famosas bases americanas, había una base americana ahí, y con mucha historia, ¿no? Porque por ahí pasó Napoleón y hubo extracciones de oro y mil cosas, ¿no? Y ese monte es el que está aquí. Es como el monte que obsesiona a Cézanne o a otros, ¿no? Se repite el motivo, o sea, vamos a verlo aquí. Pues estos son cuatro ornamentos, ¿no? El mismo monte se ha representado. Yo lo hice por esa idea que la vi cuando vi la exposición de Hockney en el Museo Guggenheim, vi que él se enfrentaba al mismo tema repetidas veces, ¿no? Y él habla de la composición, ¿no? Que también me preocupa, y vi relaciones con mi actitud también, ¿no? Y me gustó, ¿no? De enfrentarse al mismo tema en distintos momentos físicos del tiempo y mantener la misma composición. Y él decía que eso le servía para no tener que preocuparse por la composición ya, porque ya la conocía, y poderse meter un poco más adentro, y poder descubrir algo más de ese mismo paisaje. Y por eso los puse juntos, porque son dos y dos ornamentis, que son la misma composición, pero son momentos diferentes del año, ¿no? Y sí que el volver a mirar es algo que también está en mi actitud, ¿no? Mirar una cosa y volverla a mirar, y cada vez que miras descubres algo más adentro, con más matices. Bueno, esa era la idea, y sobre todo que Guarramendi, como dices, aparece. Sí, pero no solamente que se repita Guarramendi, porque Guarramendi tiene muchas caras. Es que tú vas al mismo sitio para pintar, o sea, pues a mí me parece que es importante el lugar, porque no es que sean Guarramendi, es que son... Has elegido el sitio donde te colocas y pones el trípode, ¿no? Y te dedicas a mirar, a encuadrar ese monte, es siempre el mismo. Sí. O sea, a mí que sea el mismo motivo, me puede sorprender o no, porque el motivo, imagínate, lo romántico de vistas que puede tener, sino el sitio que tú ocupas. Pues eso sí me importa, y eso es una relación con el lugar, lógicamente. Porque tú repites metódicamente, mes a mes, año a año, estación a estación, ese mismo lugar. Entonces, lógicamente, tu relación con el lugar es importante, no solamente por el motivo, sino por cómo tú eliges esa composición, ¿no? Pues eso es lo que me gusta, esos descubrimientos que uno hace, que igual no eres muy consciente que estás en el mismo sitio, pero resulta que descubres que sí, que estás físicamente en el mismo sitio. Mi actitud era de ponerme a mirar un poco más allá desde el mismo sitio, o desde la misma composición. Claro, la composición obliga a estar en el mismo lugar. De hecho, estos son los mismos árboles, sí, exactamente. Que son los mismos, el mismo cielo, el mismo fragmento de cielo. ¿En qué orden pintaste? ¿Los pintaste? ¿Cuál fue el primero de todos ellos? Y... Pues este sería el primero, después este, y estos dos, primero el de la derecha y luego el de la izquierda.
podría ser que más que elegir el lugar donde pintas, el lugar te elige a ti? Pues no sabría decir. Si me dice, yo creo que hay algo de eso. Porque pues el lugar te pone, te sitúa. Porque el lugar, no siempre que vas, es algo interesante. En el caso del camino ese, yo llevaba tiempo paseando, nunca no había mirado desde se pone esa actitud, ¿no? Y de repente un día me di la vuelta de un kilo. Y es algo que hago todos los días. Bueno, hago todos los días ese paseo, pero os puedo decir que siempre me parece diferente. Sobre todo porque la luz es muy cambiante. Que mira, aunque sea uno, no sé, es el mismo, ni está en el mismo punto, ni hay algo de la repetición, ¿no? Y en la misma repetición la producción de algo nuevo, ¿no? Sí, que es lo que. A veces va ligado, está ligado, ¿no? Lo que cambia de lo que parece y puede ser. Como que parecen distintos. Yo pienso que precisamente estas cuatro pinturas representan bastante bien el espíritu de toda la exposición. En realidad, esta exposición se trata de emociones, estas emociones, más que describir lo que tienes enfrente. Y el precisamente reflejar, poniéndote en el mismo punto, reflejar lo mismo y dar sensaciones diferentes es lo que describe precisamente. Bueno, no sé si es casual o no, también estaba en un lugar bastante céntrico de la exposición, luego te pones a mirar, es un poco lo que ocurre cuando pintas, ¿eh? A veces, yo por lo menos no me pongo a pintar con un razonamiento y unas bases ahí estructuradas, sino me dejo llevar, ¿no? Y después es el proceso de mirar y descubrir qué es lo que ha pasado. Yo te miras. Y muchas veces te sorprendes cuando estás satisfecho, cuando te sorprendes de lo que has hecho. Cuando no puedes salir a pintar, ¿qué haces? Pues suelo ir a pasear, y muchas veces voy a pasear sin ninguna intención de pintar, y es cuando veo. Y a veces voy a pintar y entonces me vuelvo sin pintar nada. No es algo que se recoja inmediatamente. ¿Cuántas veces he ido a pintar que vas con todos los bártulos y no encuentro nada para que me mueva para pintar? Y otras veces en un momento pues puedes hacer algo que como estoy cerca, pues me voy corriendo a casa con los bártulos y me coloco. Esa es la ventaja de vivir en un paisaje así, ¿no? Que el tiempo es algo que lo puedes controlar rápidamente. Si viviera en una ciudad, pues pasaría mucho más tiempo y perdería tiempo en acercarme a la naturaleza. Vivimos en una zona, yo digo privilegiada, porque lo tenemos todo muy cerca y muy accesible. Y además, con muchos matices, ¿no? Hay muchos cambios a lo largo del año en el mismo paisaje. Y además no es un paisaje monótono, que cada vez que te giras un camino cambia totalmente. Hay mucha gente que ahora se dedica a ir a pasear, ¿no? A andar por sitios, a hacer itinerarios, y todo el mundo dice que Baztán es un sitio maravilloso porque en otros sitios vas paseando y más o menos el paisaje se mantiene igual, ¿no? Los recorridos que pueden hacer kilómetros y más o menos ven lo mismo. El Baztán, al tener esa geografía tan particular, en cuanto das una vuelta a un camino, te cambia total, entonces haces un camino más o menos, continuamente estás viendo cómo y bueno, yo soy muy contento de que vivas. Bueno, son los únicos sitios reconocibles, sí, bueno, los únicos sitios vinculados con la ciudad, que luego vamos para allá. Bueno, estos son los reflejos. Los reflejos. Hace no sé cuántos años, 5 años o así, o 6, sí, empezaste una. Tomás empezó más. En 2006 hice la exposición. Con un proceso de investigación
sobre las superficies de los materiales, primero eran, primero que lo que son las rosas, incluso rojas, ¿no? Las piedras. Y un punto de obsesión con los reflejos sobre el agua. También con... obligado un poco por el lugar, porque Baztán tiene muchísima presencia en lo que es el río Bellasoa, que nace en Baztán y que desemboca en Cantábrico y que da nombre a esta, no sé, una escuela de pintura incluso, ¿no? Los pintores de Bellasoa, famosos, estos, de casi 100 años. Y el Bellasoa tiene una presencia, la humedad, una presencia extraordinaria. Y bueno, frente a esa rotundidad que tiene el paisaje Baztán, los montes y tal, lo que aporta el agua es una especie de definición. El río no es igual, vamos, si el paisaje cambia o mantiene una cierta... El agua, la superficie del agua cambia todos los días y de manera sorprendente además. Según los residuos que traiga, según si ha llovido arriba, abajo, en medio, etcétera, etcétera. Y esa pantalla, vamos a hablar de pantallas, pues es, fue un territorio de investigación para él. Hace 6 años o algo así, dedicaste más de una exposición, más de una exposición, a los reflejos del agua. Que luego has encontrado reflejos no solamente del río, ¿no? Sino en otros lugares también, ¿no? En charcas y demás, ¿no? A lo mejor podías, bueno, aquí has traído una pequeña muestra que curiosamente es de las pocas que no están organizadas, quizá por espacio, en, como la ropa tendida, sino que tiene un poco de salpicón de agua, ¿no? Como gotas que han caído así, chichis, y que vamos, pues, introducir un poco. Bueno, la composición en este caso, como dice Carlos, no está colgada de la cuerda, pero sí que tiene que ver con el formato de los cuadros, con el tema que es, todos son reflejos, todo es agua, todo es como esa salpicadura. Sí que se mantiene la idea de asimetría, de un orden, de un desorden, pero bastante ordenado también. Y todos son reflejos del agua. El agua me fue un tema que fui desarrollando con mucho tiempo porque veía que me daba para, primeramente, por el velo este, que la gente ve en los cuadros, esa cosa que no está demasiado explicada. Y el agua me permitía eso, ¿no? El agua es una pantalla, como dices, o yo le llamé la piel del agua, que es, en esa superficie es donde se refleja lo que ocurre arriba, vamos a decir, ¿no? Pero no me preocupaba lo de arriba, sino lo que aparecía reflejado. Y eso me daba, el movimiento del agua me daba para distorsionar la imagen real, vamos a decir, lo suficiente para dejar ese espacio que hablábamos antes de que cada uno participe. Y aunque son reflejos, en estos, de alguna forma, se puede entrar mucho más fácil a soñar que en un paisaje algo más concreto. Y bueno, me daba todos esos recursos del velo, de lo no explicado, de lo oculto y de la plasticidad también, ¿no? Porque daba para hacer composiciones muy diferentes. Y es lo que he tratado. Y luego también tiene que ver con lo que encontré en las paredes, ¿no? Aquellos cuatro es la misma idea del agua, pero la descubrí en los muros, en las paredes viejas. El paso del tiempo es algo que también, con lo de las piedras, con los musgos, los líquenes, algo que me preocupaba, que es algo que hace el tiempo. El tiempo va añadiendo matices a una simple piedra. Y la va enriqueciendo, y para un pintor, las relaciones que hace la naturaleza con los colores de los líquenes, ahí me sorprendía cómo podía pasar de unos colores cálidos e intensos a unos colores fríos con una naturalidad y una maestría que hace la naturaleza, lo hace el tiempo, lo va haciendo poco a poco, y a veces trata la pintura de eso, ¿no? de ir haciendo esas relaciones de colores, esos cambios, y que quede de una forma armónica y bien compuesta. Pues eso lo hace la naturaleza y simplemente hay que mirar, hacer un encuadre y representar. Me daba para ese juego plástico entre el color y la no definición, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Eso es una abstracción? ¿Es una figuración?
es algo que siempre también me ha preocupado, lo de la figuración-abstracción, ¿no? ¿Dónde está? Hay una raya entre figuración-abstracción, ¿dónde está la raya? No hay raya, todo es figuración, todo es abstracción, todo ese juego también me preocupa. Y bueno, de eso se trata, los reflejos y los muros, por decir, que dan para esos juegos, que pueden parecer diferentes, pero tratan siempre de la misma actitud. Hay una... Si quieres preguntarme, si hablar con Andrés, Hay una cosa que has mencionado, que seguramente la gente aprecia, ¿no? Que es suficiente del velo, ¿no? Que es verdad que muchos de los conos tomás parece que tienen como una especie de... Sí, de tamiz, ¿no? Que bueno, distribuye un poco las líneas y el dibujo, que a veces parece que incluso apaga el cuadro, lo anula, ¿no? Y dices, bueno, a mí los cuadros que más me gustan más son aquellos en los que ya el cuadro ha desaparecido casi completamente, ¿no? Que es como, dices, bueno, pues, es decir, solo queda el velo, de alguna manera, ¿no? Tú lo dijiste en un texto que escribiste para una exposición, ese velo que a veces oculta lo visible para conocernos un poco más en lo visible. Esa es un poco la actitud, ¿no? De no explicarlo todo, y sobre todo esos temas me los da la naturaleza, están ahí. Simplemente yo aprovecho esas humedades que. Sobre todo el bastán siempre llueve y hay una humedad constante que hace que el paisaje esté de alguna forma helado en ese tono. Bueno, que tiene que ver con la humedad y sé que hay. Pues de eso se trata, ¿no? De dejar espacio. Yo trato de dejar espacio para que la gente participe y me pasa cosas sorprendentes. Me acuerdo una vez pinté una primavera así muy sutil, paisajes de mucha luz y una cosa muy, muy suave de colores, y llegó una pareja de ingleses, se quedó literalmente pegada al cuadro y no se marchaban, estaba ahí a mirar. Y, me dijeron, bueno, yo no sé qué, y me dijeron en un castellano así, bastante malo, que para ellos ese cuadro representaba un incendio que habían vivido ellos en Portugal. Y para mí fue de maravilloso, digo, yo pinto una primavera y a los ingleses y para ellos es un incendio. Y bueno, pues a veces pasan esas cosas, que tú has hecho una cosa con una intención y otro de algo. Lo decía el otro día con la poesía, lo que haces es una poesía y esto está escrito para mí, y lo lee otro y dice, esto es para mí, y cada uno lo vemos, y seguramente cosas muy diferentes, ¿no? Pues eso me gusta de los cuadros, que la gente vea algo que tenga que ver con él, eso. Porque yo creo que una de las funciones que tiene el arte es que sirva al otro, y de esa forma se completa el cuadro. Yo he hecho una cosa que a mí me ha servido, y además de a mí, le puede servir a otro, para lo que él crea. Y me parece que eso es muy bonito en el mundo del arte. Y cuando lo percibes, pues a mí me gusta que alguien le haya ocurrido. Bueno, estas son las paredes, ¿no? Sí. Y las espigas, ¿no? Sí, bueno. Los muros, como os he dicho, tratan de eso, de mirar una pared y no cualquier pared. Generalmente son espacios donde ha pasado bastante tiempo y el tiempo ha intervenido, ¿no? Tanto por humedades o manchas o por líquenes y bueno, cosas que ha aportado la naturaleza. Y en este caso, este panel sería, hay unas espigas de trigo, unos cardos,
y unos avellanos, ¿no? En este caso la confusión sería por tres tipos de vegetal o que también va a jugar, ¿no? Aquí las espigas más intuyen que se reconocen, ¿no? Es ese movimiento de colores, los cardos, que parece que es algo que no tiene nada que ver con ese paisaje, con esos colores, y es algo, los cardos suelen ser algo como muy, no sé, con pinchas y un poco así, y me gustaba integrarlo en un campo de primavera, que no es lo contrario, pero también puede vivir con los mismos. Y los avellanos, que en el paisaje de invierno lo ubico así de colorido, que dan lo que cuelgan las flores, esas que cuelgan el avellano, que es como una lluvia de flores. Sí, me suele gustar ver en los paseos, ¿no? Que vas paseando y ves que cuelgan los avellanos. Sí. Hay una cosa que sí, yo te quería preguntar al público, que tiene que ver con el formato. Por ejemplo, ahí los cuatro cuadros son cuadrados exactos, ¿no? 50x50. Y bueno, habitualmente usas formatos bastante cuadrados, ¿no? Y tamaño que se dice pequeño, ¿no? Mediano. Sí, mediano. ¿Cuándo, en qué momento se decide el formato de un cuadro? Cuando tú te enfrentas a esa pared, que vamos a pensar que hay un referente en la realidad, ¿no? Que a ti no te ha gustado tanto. Pero esas paredes existen en algún sitio, existían antes. De alguna forma existen. ¿Y entonces, en qué momento tú decides que, ese, que el formato es cuadrado? Bueno, en este caso de los muros, el formato es cuadrado porque hay veces que tú lo has pintado en una posición y si lo giras, también funciona. Entonces, es algo que a veces decides después cuál es la forma de colgar. Porque aunque hay algunos que son muy claros que tienen que funcionar así, también pueden funcionar en otro sentido. Entonces el formato cuadrado te da a ir girándolo y descubrir también, con eso que decíamos antes, que después de pintar lo miras y se te devuelven cosas diferentes, pues también juegas con eso, ¿no? Con la posibilidad de que aparezca algo. Incluso en cada cuadro de eso, si lo pusiéramos en otra posición, nos diría cosas diferentes, sin cambiar ni una pincelada del cuadro. Es un juego bonito que me ha gustado siempre, ¿no? Lo de, simplemente por cambiar la dirección de la presentación se convierte en otra cosa. Y se convierte en otra cosa. Podríamos hacer solo la de cambiar, dar la vuelta a un cuadro de esos y veríamos que nos sugiere cosas muy diferentes. Como esto le pasó a Kandinsky, que entró un día en su estudio, en su habitación, y dijo, ¿por qué no ha pintado ese cuadro? Se entusiasmó, claro, era un suyo que estaba al revés. ¿No? Qué maravilla, ¿no? Este extrañamiento ante la obra suya. Y esto es importante. Pero estos cuadros los has colocado en otra posición, ¿no? Podrías colocarlo, ¿no? También se podría. ¿Por qué no hacer la prueba y poner? Falta a jugar un poco. A ver, ¿cuál? El de más a la derecha. Este, el de más a la derecha. ¿Te ayuda o qué? A ver. Vamos a ponerlo así. Luego recuerda cómo estaba, ¿eh? Ya, no, es que... A ver, que se va a caer. Pero, ¿veis que así es otra cosa, no? Sí, la relación con el otro también. ¿Y así? Cambia, ¿no? A ver, así más un paisaje. Así, así sugiere una puesta de sol, un horizonte, ¿no? Ya veis que no hay ninguna pincelada nueva, pero es bonito este juego. Y además suele ser bonito la relación entre ellos, que alguna vez lo hemos hecho en el estudio, colocarlos y a ver, tú mueve uno. Como una partida, ¿no? Mueves tú uno y dices, ah, pues entonces este otro hay que girarlo. O sea, es un juego, ¿no? Si mueves uno, condiciona al otro, porque están relacionados, ¿no? Si aquí moviéramos este así, seguramente nos pediría mover alguno de esos, ¿no? Porque es algo que rompe y que podría cambiar. A ver, este. Vamos a ver. Vamos a ver.
cosas. Este, por ejemplo, es esta. Parece que como que cuelga algo de aquí o que algo que cae, ¿no? Pero podríamos hacer que se eleve en vez de que caiga. Y para eso lo tendremos que poner así, ¿no? Sugiere cosas diferentes, ¿no? Como así. Pero siempre hay alguna posición que funciona. Pero lo que pasa también es que nos pone en evidencia a nosotros que siempre queremos ver algo nuevo. O siempre vemos algo que conocemos, quiero decir. Bueno, a veces sí. Quiero reconocer algo. Pero hay algo que sientes de que así no funciona. No me gusta. Eso muchas veces me suele servir para cuando hay gente que se te acerca y dice, no, es que yo no entiendo de que estas cosas las están discutiendo. Sí, y le pones en el juego y sabe perfectamente lo que le gusta y lo que no. Y digo, pues eso no entiendo lo que te gusta. O sea, quieras o no, sabemos que hay cosas que nos gustan más que otras. Entonces, ahí se puede participar. Sí que requiere el recoger el paisaje en todo lo más cuadrado para que llegas a esta posición. Así como dentro de la ribera, pues tienes una vida larga, más profunda, y sí que puede funcionar, pero es que en un formato alargado, en el plato que has hecho, llega a los montes hasta arriba, ¿no? Hay un paciente, pero bueno, luego lo trasladas a la cuenta que viene y ya tiene el mismo cuadrado que lo mueves. Bueno, podemos ver los dibujos. Sí, y la clínica de la Punta de Plata, esta, que tiene su historia y que es bonita que la cuentes, ¿no? La prefieres al dibujo, al carboncillo, al lápiz o al carboncillo. ¿Y por qué? Bueno, pues he puesto los dibujos porque. Primero porque el dibujo yo considero como una obra no menor, sino al mismo nivel de cualquier otro tipo de cuadro, ¿no? Creo que el dibujo a veces no se pone al mismo nivel y quería poner dibujos. Y quería poner dibujos porque para mí en concreto es la mejor herramienta que tengo para acercarme a cuadros. Yo siempre que voy a pintar, primero dibujo. Es la forma que tengo de descubrir los valores que quiero representar, ¿no? El tema que veo, lo veo a través del dibujo. Y después, la técnica de la punta de plata,
decía que es una herramienta para mí muy necesaria. Y lo de la punta de plata, porque da el acabado de que hablábamos antes de esas utilidades del paisaje, lo permite la punta de plata. ¿Sabéis? Parece un grafito muy suave, de una dureza, de mucha dureza, que no marca demasiado, pero es bastante más interesante que el grafito. La punta de plata, explico un poco porque es algo que explico ahí un poco de dónde viene, porque es algo que no se utiliza ahora. No se utiliza porque simplemente es más engorroso que utilizar un grafito duro. Pues primero porque no se puede borrar y no pinta en cualquier superficie la plata. En realidad es un trozo de plata que al rozar el papel deja un rastro de plata, o sea, de metal, ¿no? En este caso es un papel que tiene un porcentaje alto de escayola y por eso marca. El papel de algodón, la plata no marca. O habría que preparar una superficie, como preparaban antiguamente las superficies del papel para que la plata marcara, ¿no? Y lo pongo por esas dos cosas, porque es dibujo y es una herramienta para mí importante, y sobre todo porque la plata me da en el dibujo ese acabado que también queda ahí, diferente de un rato. Y bueno, en este trabajo del dibujo, ahí precisamente es donde defino la composición, que es tan fundamental en los trabajos, ¿no? La composición define de alguna forma el orden de los elementos que van a estar ahí para que se aparezca de forma más clara lo que intento representar. No, me parece interesante que explicabas un poco la técnica del proceso. No siempre que te enfrentas a los cuadros así. Que... No, con la punta de plata no, pero los dibujos sí. Lo voy a pintar con un cuadro, ¿no? Siempre hago un... Pues muy claro lo tengo que tener para no dibujar. O sea, hay veces también que sí, que ves un tema muy claro ya directamente, pero generalmente ese proceso de ver lo hago a través de... Pero en el caso, por ejemplo, de los espejos o de las paredes o de las losas, sí, también. Es que precisamente en los reflejos y en las paredes, claro, puedes ver ahí en el río un espacio amplio, pero es un trocito el que realmente compone esos elementos. Entonces eso, con el dibujo, a veces no son dibujos tan acabados como estos, simplemente son manchas. Yo dibujo con un carbón tumbado y hago manchas, que un poco tiene que ver con lo que hago con las espátulas también. Son manchas y el carbón es el que permite, el trazo es el que permite representar lo más elemental de esa composición. ¿Tomas apuntes de paso a un cuadro? Pero, vale, el paso anterior a un cuadro es, por ejemplo, tomar apuntes a carboncillo. A carboncillo, sí. Sí, al natural. Y luego también saco fotografías. Utilizo las dos en el cuaderno de dibujos y las fotografías, porque hay veces que pinto los cuadros en natural, pero otras veces los llevo al taller. El taller es un proceso de más definición todavía, meterme más en la composición, porque a veces en el campo, con las prisas o con el momento, sí que descubres cosas que te importan, pero hay otras que requieren otro grado de volver a mirar, ¿no? Y eso me permite el taller. Y bueno, pues no sé cuándo es una cosa u otra, pues es algo que va ocurriendo. Esto es para el taller, esto es para el campo. A veces el formato grande es más complicado llevárselo al campo, porque el pinto te lleva todo. Esos formatos grandes es más fácil hacerlos en el taller. Por eso te preguntaba antes que cuando hacía mal tiempo, ¿qué hacías? Claro, si tenías trabajo de estudio o no tenías trabajo de estudio. Sí, sí, sí. Claro. Yo paso muchas horas en el taller, pintando y sobre todo mirando a ver qué es de todos esos, si realmente merece la pena pintarlos, porque no todos los apuntes que haces te decides a hacer. Hay veces que ese proceso de dibujar te hace decidir
que no merece la pena. O por lo menos en este momento no lo ves. Hay veces que también pasa, que vuelves a mirar el cuaderno y dices, esto no lo había mirado, no lo había visto. Sí que tiene posibilidades. Además, cuando haces fotografías, ¿también elaboras luego un dibujo? Pues generalmente hago dibujo y luego hago distintas fotos. Ahora con las digitales, como te permite hacer de muchos puntos, entonces tengo una convención, pero luego tengo una mirada más amplia para decidir si hay algún otro elemento que puedo incorporar luego al dibujo. Y sobre todo la fotografía me da el color, que a veces en el estudio, aunque ya se está en el lugar, la referencia del color, la fotografía te puede servir como recordatorio de la gama de colores que tienes. Pero son fotografías que tengo que sacar yo. O sea, las saco yo y las saco yo. Bueno, como yo quería que la exposición fuese también un viaje, no solamente espacial aquí, sino geográfico, pues vamos a terminar aquí, que son paneles que no son de Baztán, ¿no? El Valle de Baztán ha salido aquí efectivamente citado, y de vez en cuando es verdad que Tomás no pinta Baztán, o sea, que sale fuera. El Valle de Baztán tiene una cosa que sí, es muy bonito, pero también es... tiene mucha saturación de todo, ¿no? Tienes tú, te ocupa los ojos, casi a veces no ves ni el cielo, con esos verdes y demás, y supongo yo que a veces está cansado, ¿no? Sí, yo, las marinas esas que hay, es precisamente porque yo cada cierto tiempo tengo que ir a ver el mar, porque necesito mirar lejos, que eso que pasa, que tenemos montes encima, pues no te permite alejar la mirada, entonces voy al mar y ahí sí que miro lejos y... Y además me sirve, ¿no? Lo de mirar lejos te hace poner una distancia para mirarte. Con una distancia a mí me sirve, ¿no? Para no solo mirar lejos, sino mirarme desde un poco más desde fuera. Y bueno, la Bardena también es un paisaje que me encontré. Son bardenas estos y esos, pero... Bueno, no parecen ni bardenas, porque es mirar al suelo, precisamente, no a los cabezos o esos montes, sino a una bardena más íntima, más cercana. Yo me encontré con el agua en la bardena. Pues, esos son charcas y en los barrancos, que siempre queda un hilillo de humedad, pues me gustó encontrarme con esa contradicción entre el agua y los carrizos, que es agua. O el suelo de la bardena, o los espartos, esa mirada a lo pequeño, ¿no? A las cosas pequeñas. Salvo, pero es el cielo también, quiere decir que son reflejos del cielo, ¿no? Esta necesidad de vaciar, ¿no? Un poco de... que tienes cosas que algunos son muy... te he dicho que a mí más me gustan de alguna manera, que son esos cuadros en los que casi el cuadro ya no existe, ¿no? Desaparece, como que es... no sabes, incluso la referencia de los tamaños, no ya de las formas, ¿no? No sabes si es algo microscópico o es algo cósmico, inmenso, ¿no? Y ahí es donde se pierden todas las referencias y demás. Y seguramente, pues el Baztán no deja ser un espacio muy barroco, ¿no? Muy lleno y muy... muy saturado de color, entonces de repente enfrentarte con este, con el vacío, limpiar los ojos, un poco de eso que se dice, el colirio para volver, ¿no? Y... a mí me llamó mucho la atención el silencio de la bardena. Yo esos paseos por los barrancos en silencio, a mí fue algo, una experiencia muy espiritual, ¿no? Pasear por esos barrancos que tú lo veías el cielo y estabas paseando por la... por eso es así, es un terreno muy árido, pero a la vez tiene ese brillo de agua que me gustaba, y sobre todo esos espacios inmensos y el silencio, que solo es oír el viento, ¿no? Si algún pajarillo. Bueno, me gustó mucho. Me habían hablado de la bardena, había visto fotos, pero siempre ves las típicas, ¿no? Los atardeceres con esos cabezos rojos que da el sol y tal. Y, bueno, me encontré con un panchaje inesperado y me gustó mucho. De hecho, los que me acompañaban, porque
fueron unos amigos de Arguedas que me enseñaban, porque allí si no te despistas y te pierdes, me decían, no, es que has venido en un día nublado y no está bonito, tienes que venir otro día. Y yo les decía, pues a esto me parece maravilloso, no sé cómo estará con el sol, pero esto está ya bonito para mí, ¿no? Y bueno, al tiempo les enseñé las fotografías y los cuadros que he pintado y entonces ellos me dijeron que esa bardena nunca la había visto ellos, que ellos miraban otra y que fue otra forma de mirar, ¿no? Mira, con ellos luego hubo otro intercambio, ¿no? Que vinieron a Bastán y ellos me enseñaron a ver la humedad desde otro sitio, ¿no? Porque tenía mucho la atención a los que hayas, los musgos y se echaban al suelo a oler el musgo y bueno, pues también me hizo ver en mi propio paisaje otra mirada de fuera que me sirvió, ¿no? Fue un intercambio muy bonito. Muy bien. Aquí vamos a dejar el paseo, ¿no? Sí. Yo tengo curiosidad porque ya sé que vas a decir no. En algún momento has tenido la tentación, ya, volviendo al principio, que es el tema de las pantallas blancas que estaban al fondo, de pintar un tamaño, un cuadro de ese tamaño, por ejemplo. Cuadrado, no tan rectangular como este. Sí. Porque esta cosa tuya de miniaturista, efectivamente, cada vez. Cosa que tenemos de dos tamaños, ya no sabes muy bien si lo que ves es un paisaje microscópico, pero es un paisaje reconocible en la realidad. Y bueno, esta cosa de que no sé tanta vista ni los tamaños y demás, pues yo entiendo esta obsesión tuya un poco miniaturista, ¿no? Pero simplemente como experimentación. ¿Alguna vez has tenido la tentación? No digo que lo tengas que hacer, ¿eh? Eso faltaría más. Pero ¿alguna vez has tenido la tentación de enfrentarte a un cuadro grande, o sea, con las mismas proporciones que los pequeños, que los medianos, etc. Me voy a enfrentar ahora a un cuadro que sea más grande que yo. Pues sí que he tenido alguna vez, pero antes me preguntabas por qué este tamaño pequeño, por qué es el tamaño. Yo creo que depende del tema también. Yo por ejemplo, ninguno de estos cuadros lo veo en un formato de 2 metros. Algo más grande, ¿no? Tendría que haber un tema que requiriera ese tamaño. Yo, estos por ejemplo, para mí no tendrían sentido ampliarlos y verlos en no los veo yo en un trazo bueno, de esta anchura, cada pincelada de esas o cada espatulazo, no sé, no los veo. Tendría que haber un tema que diera para hacer ese tamaño. Yo creo que también a la hora de ver un tema, ya de alguna forma estás definiendo si es para un tamaño o es pues para otro. Sí que tiene la tentación a veces de mover el brazo de una forma más amplia, pero requeriría un tema que se prestara a eso. Y, bueno, luego además, los cuadros hay que ver que ocupan un montón de sitio. Y si vas haciendo cuadros grandes, ocupan mucho más. Y es, pero estos son más manejables. Claro, yo digo que al ver una cosa pequeña es como que el que mira lo está mirando a distancia, ¿no? Tal como indicabas también tú. Aunque no, yo no lo reflexiono así, pero sí me ha permitido pensarlo y hablar, porque eso efectivamente no lo ve así uno pequeño, a no ser que esté a una distancia. Mientras que una cosa quizá más grande está más próxima. ¿O no? Sí, puedes hablar más. Pero luego hay otra cosa que yo creo que los tamaños, el tamaño tiene que ver. En el caso de Tomás, aunque no aparece la figura humana, por ejemplo, porque si aparecen personas, a lo mejor el tamaño variaría, porque es verdad que la persona humana de pie era una escala, ¿no?, del territorio. Y bueno, decir, en el cine, por ejemplo, el tamaño del plano se define por la escala según primer plano, plano medio, plano general, por el tamaño de las personas. En cambio, aquí, al no haber personas, figuras humanas, quiero decir, el tamaño es muy relativo, porque eso es grande o pequeño según cómo te acerques a él, ¿no? No es grande o pequeño según el marco, sino porque no hay referentes para... Entonces, seguramente, si hubiese figuras humanas, a lo mejor condicionaría también, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí. ¿Queréis preguntar algo más?
yo te quería comentar respecto a la bardena, también te has dado cuenta que has pintado el agua de la bardena. O sea, que has vuelto a tu tema, a tu agua, a tus cosas, ¿no? O sea, de una forma u otra ese reflejo que tienes en tu obra, que se sigue manteniendo ahí, pero en eso, porque en la bardena cuando pensamos en niña, en realidad pensamos en la aridez que tiene, en que no hay prácticamente ni vegetación ni nada. Tú has encontrado toda esa vegetación y todo eso que hay, pero que... Sí, además fue sorpresa, buscas, porque a mí nadie me había hablado de que había agua en la bardena. Siempre me hablaba como que era un desierto, todo muy seco, y cuando llegué, ¿no? Estaba justo en la chabuela donde dormíamos, enfrente había una charca enorme. Digo, pues sí, aquí hay agua también, y luego hay unas cosas de tamaño importante que... Y nadie me había hablado, y para mí fue una sorpresa, ¿no? Y ver esos carrizos ahí cerca del agua, y bueno, fue una sorpresa. De hecho, yo, este de la izquierda, yo creía que era un humedal, por ejemplo, la laguna de Pirillas. Podría ser, ¿no? Pero te aseguro que está en Arguedas. Sí. Bueno, yo lo vi allí. Podría ser. Bueno, este verano estuve expuesto a aquel, el de la izquierda, el cuadrado, que también es la bardena. Y lo que decía antes, cada uno ve una cosa. Unos señores pensaron que era una playa de las Landas. Como hay esa vegetación en la playa, pues pensaron que era una playa de las Landas y que aquel cielo era el mar. Ya, pues dije, pues podía ser. Pues, cada uno lo ve. Pues sí. Bueno, ¿estamos aquí? Muy bien. Sí. Bueno, la semana que viene estaremos con Pedro Salaverri. Haremos un paseo a la misma hora, el sábado. Y bueno, volveremos a pasear y a ver cosas diferentes. Eso es lo que tiene la mirada de otra persona, pues que ayuda también a ver las cosas que ocurren. Bueno, gracias por venir. Es un placer, ¿vale? Bueno, ya no lo hago, pero...